head when you're looking at me. Racking my brain for a way to tell you I'm so sorry. I wasn't ready, but I lost it when you let me look into your heart. Now I'm falling fast, and I'm falling hard. So I'll give you my world if you'll make it turn. And I'll give you these words if you don't let them burn. Antes de empezar con el vídeo, soy la Gorti dentro de media hora, pero bueno, vengo aquí a deciros que si por lo que sea no queréis ver tanto vídeo y preferís uno más cortito, por Instagram os habré subido ya un reel con los consejos más relevantes que le daría a una persona que quiere empezar a hacer yoga. Esta es mi séptima semana haciendo yoga. Evidentemente soy súper consciente de que me queda un montón para aprender mucho más de lo que he aprendido. Me queda muchísimo camino por recorrer, muchísimas posturas que corregir, posturas nuevas que alcanzar. Pero es que el otro día lo estuve pensando y me di cuenta de que qué mejor momento que ahora, que soy una novata y que tengo todo el proceso del principio reciente, qué mejor momento que ahora para hablar de mi experiencia como principiante y para contar qué pasos me hubiera gustado a mí seguir ahora que ya llevo un par de mesecillos haciendo yoga y pues todo lo que me hubiera gustado saber un par de meses atrás. Yo cuando decidí empezar yoga sentía que, vale, sí, encontraba mil vídeos en YouTube hablando de yoga, cómo hacer yoga, posturas, vídeos para hacer yoga, pero no encontré ninguno que me explicara cómo empezar a hacer yoga. Y me hubiera gustado mucho dar con un vídeo así, así que pretendo que esto sea como una especie de guía para las que también seáis principiantes. Nada, si os sentís también un poco perdidas en ese tema, pues este es vuestro vídeo y espero que os ayude mucho. Vale, como siempre, yo hago todo por pasos, ¿vale? Porque a mí me gustan las cosas claras y sencillas y creo que al final una lista con pasos a seguir de una forma ordenada es realmente muy útil para desarrollar un hábito o empezar una práctica. Así que sí, y avisaros de que el último paso son simplemente consejos para vuestro día a día ya una vez que hayáis incorporado los anteriores. Y avisaros también de que es todo súper personal, o sea, al final es todo lo que yo opino, pero a mí nadie me ha dicho esto, entonces seguro que hay personas que opinan, que piensan que se puede hacer de otra manera y obviamente se puede hacer de otras maneras, pero bueno, este es el que a mí me hubiera gustado seguir. Para empezar a hacer yoga, lo primero que te recomiendo es preguntarte a ti misma por qué quieres hacer yoga. El yoga ha sido algo que siempre ha estado en mi cabeza, como la idealización de empezar a hacer yoga, y había probado a hacer yoga, yo me había puesto algunos vídeos de vez en cuando y había hecho, pero no me terminaba de gustar. Y hasta que realmente sentí que me apetecía empezar a hacer yoga y a practicarla, pues no conseguí crear ese hábito. Os digo esto, pero yo había hecho yoga 3 veces antes en toda mi vida y en días muy espaciados entre sí, en plan igual un día hice yoga 10 minutos, a los 4 meses yoga 10 minutos y de repente como que se me iluminó la mente, como que sentí que era el momento de empezar a hacer yoga y me apetecía un montón. Empezaré a investigar sobre el yoga, empezar a practicar yoga y empezar a hacer yoga y a incorporarla a mi rutina. No sé por qué. Es que no lo sé, pero de repente fue un día en el que dije, me apetece empezar a hacer yoga. De hecho, lo visteis en el último vídeo de exámenes. Para que sepáis un poco a lo que me refiero, pues yo os voy a compartir las razones por las que yo hago yoga, o los objetivos a los que aspiro gracias al yoga. Y básicamente es esto lo que a mí me impulsa o me motiva a hacerlo. Vale, lo primero es que yo quería recuperar mi elasticidad. Yo siempre he sido una persona muy elástica, pero cuando dejé de bailar por tema de la universidad que me mudé y tal, pues perdí de golpe como toda la elasticidad. Bueno, a ver, no. Nunca he llegado a ser rígida porque al final sí que cuando llevas toda la vida estirando y siendo flexible, pues no dejas de golpe eso. O sea, es como que tu cuerpo está acostumbrado a que lo estires y yo sin querer pues de repente igual me agachaba y me estiraba o me estiro la espalda o me tocaba los pies, ¿sabéis? Pero sí que había perdido mucho respecto a lo que había tenido en su día, entonces quería recuperarlo porque creo que es muy sano para el cuerpo. Tener un cuerpo flexible, móvil y consciente pues es súper importante y creo que para un futuro es súper beneficioso. Ahora que todavía somos jóvenes, pues cuando seamos mayores creo que nuestro cuerpo lo va a agradecer.
y nosotros a nuestro yo del pasado, que ahora es nuestro yo del presente. Relacionado con esto, pues creo que es una práctica que ayuda muchísimo a desarrollar el bienestar, tanto mental como físico. El tiempo en el que haces yoga es un momento en el que te sientes súper tranquila y yo por lo menos libero un montón de pensamientos. Como que al final, si no has practicado yoga, seguramente pienses que hacer yoga es fácil, pero una vez que hagas la primera clase, vas a flipar. Para hacer cada postura tienes que estar súper concentrado, porque no es solo hacer la postura, sino realizarla de forma correcta, tener los músculos y ciertos músculos en tensión, saber cuál es relajar y cuál es tensar, y estar escuchando a la persona que te está guiando, verle, copiarle, tienes que hacer muchas cosas a la vez y de verdad que no te da tiempo a pensar en más cosas. Entonces para mí es un momento de bienestar, de calma, de centrarme en mí misma y de cuidarme. También quería cuidarme la espalda, porque debería estirar más de lo que lo hago y al final siempre me da pereza, porque si hago solo estiramientos para la espalda me aburro un montón y nunca llego a estirar la espalda. Pero con el yoga, como tienes movimientos más entretenidos y te gusta hacer yoga, pues es diferente, y mi espalda siento que estos dos últimos meses me lo está agradeciendo un montón. Y eso que es que, bueno, es que no llevo ni 2 meses, llevo 7 semanas, es una pasada, y lo noto un montón. Y también corregir las posturas del día a día, y esto no lo sabía, pero cuando empecé a hacer yoga me empecé a fijar un montón como en las posturas, ya no solo dentro del ejercicio del yoga, sino fuera, en mi día a día, como no voy a hacer ahí retroversión de la pelvis para proteger la lumbar. Y esto como que no era consciente de ello en mi día a día y ahora sí que lo noto un montón. Entonces inconscientemente, si estoy mal, como que me vuelvo a colocar. Es que es algo tan automático y que no te propones para nada hacer en tu día a día, pero es que te sale solo. Es un acto súper automatizado para mí ahora mismo. También me motivó mucho el hecho de que considero que el yoga es un deporte súper sano. Hay deportes que realmente son dañinos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, correr. A mí me gusta mucho correr, pero es verdad que realmente no sé si es bueno correr. O sea, yo esto lo he estado hablando con profesores. Piensa que cada vez que trotas, cada vez que tus pies hacen contacto con el suelo, te estás llevando como un golpe. Y si no lo tienes bien amortiguado, es que aunque lo tengas bien amortiguado, eso con los años pesa, las articulaciones lo sufren y la espalda al final, a mí me dolía mucho la espalda. Yo sigo saliendo a correr de vez en cuando. Cuando corro, como que me suele doler la espalda bastante. Y durante los últimos 3 años también he estado yendo al gimnasio a hacer pesas y tal. Ahora sí que he reducido el tiempo del gimnasio porque como hago crossfit, pues me gusta más, la verdad es que lo disfruto más. Pero son deportes en los que tienes que tener mucho cuidado para no lesionarte. Y no sé, que evidentemente con el yoga también te puedes lesionar, pero creo que es un deporte menos dañino y más sano. Esto lo digo completamente desde mi opinión personal, pero sí que considero que hay deportes como los que os acabo de mencionar con los que hay que tener mucho más cuidado, e igual abusar de ellos no está del todo bien o no es del todo sano para nosotros mismos. Creo que es mucho más saludable combinarlo con otros tipos de deporte más light, como puede ser el yoga. Bueno, light entre comillas, depende de qué yoga busques, pero bueno, ya hablaremos de esto en otros vídeos y eso, porque no me da para tanto. Y a mí esto me permite seguir haciendo deporte muchos días por semana, pero hacer CrossFit 2, gimnasio 1 y después yoga pues 2 o 3. Y estoy de lujo, o sea, sí, me siento súper bien con mi cuerpo en el sentido de que me siento súper móvil, me siento muy realizada porque me muevo mucho, hago mucho deporte, pero tampoco me sobrecargo. Por ejemplo, si un día he ido a CrossFit y al siguiente me toca hacer yoga, pues igual ese día no hago un tipo de yoga que me suponga realizar una tensión excesiva de los músculos. Igual hago flow yoga o simplemente busco vídeos de estiramientos o pilates. Es un poco saber escucharnos y saber cómo, qué tipo de yoga nos conviene más en cada momento. Y es lo que más me gusta del yoga, que es que hay tantos tipos que parece que estás haciendo deportes diferentes y cada uno te proporciona beneficios diferentes. Es que ojalá haberlo descubierto muchos años antes. Otra cosa que me gusta mucho del yoga y que realmente es algo que me motiva a hacerlo es que lo puedes hacer en casa. O sea, hay días en los que tienes menos tiempo que otros por lo que sea, o simplemente hace un montón de frío en la calle, está lloviendo hace malísimo tiempo y te da pereza ir al gimnasio. Es que no tienes excusa para no hacer deporte, puedes hacerlo en tu casa. Y yoga en casa es que es lo mejor, o sea, simplemente te pones la ropa de deporte y haces yoga en tu casa. En plan, estás tan tranquila y pues igual esa media hora que pierdes de ir y venir al gimnasio, por decirte, no sé cuánto perderás en ir al gimnasio, pues no la estás malgastando, digamos. Y esa flexibilidad me parece súper beneficiosa en nuestro día a día, o sea, nos hace como tener menos pereza. El segundo paso que te recomiendo seguir es ponerte delante del ordenador y empezar a buscar canales de YouTube.
busca varios, no te quedes con el primero que encuentres. Y una vez ya tengas una recopilación de canales, pues echas un vistazo como al canal en general, entras en algún vídeo de cada uno, sin hacer yoga ni nada, solo viendo, y ya elige qué canal te gusta más. También puedes ver algún vídeo teórico sobre los tipos de yoga y tal, pero bueno, yo esto lo hice más adelante y no me arrepiento, creo que está mejor hacerlo más adelante. Porque al final, por mucho que tú aprendas teoría o sepas qué se hace en cada tipo de yoga, hasta que no lo pruebas y lo vives, no sabes cómo es cada yoga. Y creo que si aprendes la teoría antes, vas a descartar algunos, ir a por otros. Y es que igual los que más te gustan son los que has optado por no probar. En lo correspondiente a los canales de YouTube, os recomiendo dar con alguno que tenga vídeos para principiantes. Como no os vayáis, por ejemplo, a Boho Beautiful, que vale, tiene vídeos de yoga preciosos, pero es que son imposibles de hacer para un principiante. O sea, yo no he hecho ninguno de esta chica porque me encanta verlos, pero no puedo. O sea, me parece humanamente imposible a estas alturas de mi vida, y yo creo que para el resto. Entonces, pues evidentemente el primer vídeo que voy a ver de yoga no va a ser con ella. El canal que más me ha gustado a mí hasta ahora, de los que me he encontrado, es el de Elena Malova, Malova Elena. Es increíble esta chica, o sea, me encanta porque tiene como vídeos para todos los niveles, tiene listas de reproducción para principiantes, para nivel intermedio y para avanzado, tiene vídeos explicando cómo se hace cada postura, y lo mejor de sus vídeos es que, bueno, en el siguiente paso os explico mejor por qué es mi youtuber de yoga favorita hasta ahora. El tercer paso que os recomiendo seguir es, durante una semana, los días en los que hagas yoga, probar vídeos, evidentemente enfocados más a principiantes, pero prueba diferentes vídeos de yoga y hazlos, haz esa rutina de yoga hasta el final, y así empiezas un poco a entender lo que es el yoga, empiezas a sentir el yoga dentro y a ver si verdaderamente te aporta y quieres continuar con esta práctica, o si al contrario no te ha gustado y prefieres dejarlo o probar otro deporte o lo que sea. Os aviso de que si nunca habéis hecho yoga, esta primera semana eso os hace un poco cuesta arriba, porque hay posturas que no vais a entender, hay muchas posturas que vais a hacer mal, otras que ni siquiera os van a salir. No os frustréis esa primera semana, o sea, yo estoy en la séptima semana, siento que he mejorado un montón respecto a la primera, un montón, pero aún y todo hay muchísimas posturas que no me salen. O sea, por ejemplo, el perro boca abajo yo lo he aprendido a hacer esta semana, en plan bien. Hasta ahora no me había salido bien y ya consigo casi apoyar los pies, pongo la espalda súper recta, en triángulo, súper contenta, y es como mi postura de descanso y estiro un montón la espalda. Pero en cambio el perro boca arriba es una postura que se me atraganta muchísimo, siempre tengo mucho miedo de hacerla porque siento que me estoy como, como dice Elena Malova, quebrando las lumbares y no consigo realizarla bien. Entonces pues esta octava semana probablemente me centre más en corregir esa. Pero bueno, es que poco a poco, no tengo prisa. El yoga justo es una práctica lenta que te tiene que hacer sentir bien las cosas y ya está. Si no te sale bien a la primera no pasa nada, y a la quinta pues tampoco. Ya lo seguirás intentando y tú vas a ir viéndote cómo vas mejorando, cómo hay cosas que sigues haciendo mal y pues sabes un poco en qué centrarte, ¿no? Esta primera semana, bueno, y las siguientes también, os recomiendo grabaros. No lo hagáis siempre porque al final, como os he dicho, el yoga para mí es desconexión total. Entonces si te estás grabando con el móvil o con la cámara o lo que sea, como que ya no vas a estar desconectando del todo, porque esto es como una parte de tu mente está ocupada pensando en que estás grabándote, ¿no? Pero sí que os recomiendo hacerlo, pues por ejemplo, una vez a la semana, porque a mí es que me ha pasado de estar haciendo una postura, por ejemplo el perro boca abajo, yo pensaba que lo hacía genial. Y me dio por grabarme un día y dije, ¿qué mal lo hago? En plan, tenía la cabeza como, en vez de tener la cabeza mirando pues eso, hacia el ombligo, tenía así, o sea, estaba haciendo una hiperextensión del cuello terrible y yo sin darme cuenta, y de no haberme grabado lo seguiría haciendo mal. Entonces sí que es algo que me ha aportado mucho, pero lo que os digo, lo hago muy pocas veces porque quiero disfrutar plenamente y ser súper consciente de lo que estoy haciendo. Y la razón por la que me gusta mucho Elena Malova es que le da mucha importancia a hacer las posturas bien y a corregirlas. Y sobre todo en los vídeos para principiantes, en los de avanzado no lo sé porque como todavía no he llegado a ese nivel, pues no os puedo decir. Pero en los de principiante al menos dice muchísimo cómo hay que hacer cada postura. Todo el tiempo además. Y es que no te canses de escucharlo porque sin querer tu cuerpo como que busca la postura más cómoda. E igual la más cómoda es la que te está haciendo daño en la lumbar y no la que te la está protegiendo. Entonces, ella siempre es súper consciente de que la gente lo puede estar haciendo mal, de que se puede hacer daño. Entonces te repite todo el tiempo como, recuerda no hacer la postura de esta manera. Recuerda hacer una retroversión de la pelvis para proteger la lumbar. Recuerda hacer más fuerza a nivel abdominal para que tus lumbares no sufran. Y yo, vaya, o sea, no estaba haciendo eso. Pero ahora sí. O sea, me gusta mucho porque te da la posibilidad de corregirlo en el momento y no después.
Y en relación a esto, os recomiendo que si os estáis dando cuenta de que estáis haciendo una postura mal, no lo paséis por alto. Incluso yo muchas veces paro el vídeo que estoy haciendo, salgo de él, abro una nueva pestaña en YouTube y busco cómo hacer tal postura de yoga. Y salen un montón de vídeos. Y hasta que la consigo hacer bien, no vuelvo a la anterior. Y si se me ha pasado el tiempo de yoga y ya tengo que ir a la ducha y a cenar o lo que sea, pues voy, no pasa nada. O sea, es que es algo que no me quiero exigir, o sea, quiero ir poco a poco, quiero hacerlo bien, quiero sentirlo y quiero que sea una práctica con la que disfrute y que no me agobie. O sea, es algo que me propongo yo misma. Aquí nadie me está diciendo tienes que hacer yoga, tienes que hacer tantos minutos de yoga al día. No, para nada. O sea, hago lo que me apetece, lo que siento que mi cuerpo necesita y lo estoy haciendo bien y sé que me estoy cuidando las posturas, que es algo fundamental en el día a día. El cuarto paso que os recomiendo seguir, y yo estoy en este paso. Si habéis seguido el paso anterior, ya habréis tenido la primera toma de contacto con el yoga, ya conoceréis las posturas básicas, sabréis un poco de qué va la cosa y entenderéis un poco, pues eso, ¿no?, por dónde van los tiros. Entonces creo que es el momento perfecto y en el que ya estamos preparadas para elegir una lista de reproducción de yoga y hacerla entera. Yo lo de las listas de reproducción lo descubrí un poco más adelante, entonces esa semana que os recomiendo de hacer vídeos random la alargué bastante, pero os recomiendo 100% ya una vez creéis que sepáis las cuatro posturas típicas del yoga, empezar con una lista de reproducción para principiantes. Elena Maloba tiene un montón, yo me estoy haciendo la de... no es la nueva, sino la anterior, creo que es la de 2020, y está muy guay. O sea, un día trabajas en esas piernas, otro los brazos, otro el cuerpo entero, otro es más tonificar, otro más estirar, está genial. Tienes como... una lista de reproducción con clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, 5, así sucesivamente. Claro, ella es consciente de lo que te ha enseñado en el vídeo anterior o en los anteriores. Entonces va avanzando poco a poco, vas repitiendo mucho y está genial para aprender, os lo recomiendo 100%. Vale, y por último, consejos. Creo que en realidad a lo largo del vídeo os he ido dando bastantes. El primer consejo que os voy a dar es que desconectéis mientras hacéis yoga. No tengáis el móvil cerca, dejadlo en otra habitación porque es el momento para vosotras. O sea, para cuidaros el cuerpo, la mente, la salud y todo. Y es que es un momento genial, de verdad. No tengáis el móvil cerca, es un error. También os recomiendo hacerlo en un lugar tranquilo, evidentemente. El yoga es una práctica tranquila y a mí me gusta hacerlo. Incluso, si puedo, lo hago cuando estoy sola en casa. Que cuantas menos distracciones tengamos, mejor. En general para todo en la vida, pero para el yoga más. Vale, una pregunta que igual os hacéis, porque yo me la he hecho varias veces, es ¿cuántos días a la semana hacer yoga, no? Esto es súper personal y depende mucho de ti misma, de lo que quieras conseguir, de los objetivos que tengas. Yo no tengo ningún objetivo a corto plazo, los míos son todos a largo plazo. Quiero que sea un hábito que tenga incorporado en mi rutina, pero tampoco quiero cansarme de él, simplemente quiero mantenerlo a lo largo de toda mi vida. Y al principio decía como, voy a intentar hacer yoga todos los días de la semana. Y luego dije, paso, en plan, no quiero hacer todos los días yoga porque sigo queriendo hacer crossfit, sigo queriendo ir al gimnasio de vez en cuando. Entonces, pues, como os he dicho, yo voy 2 días a cross, lunes y miércoles, después los sábados voy al gimnasio, por norma general, pero por ejemplo esta semana, hoy es sábado y no he ido al gimnasio. Fui el lunes y el jueves a cross, o sea... Pero bueno, que generalmente voy lunes y miércoles de cross, los sábados al gimnasio. Después me doy 1 o 2 días de descanso de no hacer nada. Generalmente me doy 1 de no hacer nada. Entonces ya llevaríamos 4 días gastados, ¿no? Entonces nos quedarían 3 para yoga. Intento hacer un día súper chill, porque es que después de cross siempre soy súper cansada. Entonces igual me pongo 10 minutos de yoga y hago 10 minutos de yoga. Y no me siento mal. O sea, es que es mejor hacer 10 minutos que no hacer nada. Pero tampoco voy a obligarme a hacer media hora o una hora de yoga cuando no me apetece o tengo el cuerpo súper tenso que me está pidiendo descansar. Pero la verdad es que cross siempre suele ser como un día más potente y otro menos potente. Entonces si por ejemplo el lunes es súper duro, pues el martes es el día en el que hago 10 minutos de yoga, el miércoles vuelvo a cross y es más suave, entonces el jueves ya suelo hacer yoga más intenso, en plan media hora, 40 minutos tal. Después el viernes me lo doy de descanso, el sábado voy al gimnasio y el domingo es cuando hago yoga como más largo y disfrutándolo más, porque los domingos son como me time, en plan los domingos me encantan porque es como hago lo que verdaderamente me apetece y lo que mi cuerpo me pide. Entonces sí, suelo hacer yoga 3 días a la semana, 1 más light y 2 más intensos y listo. Pero que bueno que va variando, hay días en los que digo, oye, pues hoy no me apetece ir a cross, me apetece hacer yoga y lo hago. Es muy variable. Es que no tengo prisa y me da rabia como que queremos correr tanto para, en general, para nuestra vida. O sea, ya tengo bastante estrés
de la carrera, de redes sociales, que no estrés, sino cosas que me exijo hacer con un plazo limitado, con un plazo fijo en el tiempo, como para encima algo que me gusta tanto, como dedicarme tiempo a mí misma, con yoga, leer, escribir, lo que sea, también marcarme objetivos, en plan, ya vale, luego cuando me apetece ya está. O sea, es un aprendizaje para mí misma, para nadie más. A nadie le influye si aprendo más o menos, si voy más rápido o más lento. Adaptarlo a vuestras necesidades y esa es la forma en la que vais a conseguir mantenerlo en el tiempo y disfrutarlo, que es súper importante. Entonces eso, escúchate, no te fuerces, al final estás compitiendo contigo mismo y con nadie más. Respecto a material, yo ahora mismo no tengo nada, o sea, yo tenía una esterilla en mi casa porque hubo un tiempo en el que estaba en modo transición, estoy empezando a hacer deporte pero tampoco me quiero apuntar al gimnasio porque no sé si voy a mantenerlo mucho, entonces en ese tiempo me compré una esterilla y siempre que hago deporte en casa utilizo esa esterilla, entonces de momento estoy usando la misma para yoga. Ahora que ya he visto que es algo que he mantenido en el tiempo, que sigo haciendo mi día a día, sí que me gustaría comprarme una esterilla de yoga, porque al hacer ciertas posturas en una esterilla normal y corriente, en una esterilla estándar, te resbalas. Entonces ahora sí que veo que ya voy necesitando una un poco mejor, pero para empezar no os compréis nada porque no es necesario. También hay un montón de material de, como no me sale ahora la palabra, pero como tablillas para pues sentarte o poner, apoyarte, lo que sea. No hace falta, en plan, en yoga se puede hacer sin nada, yo a veces lo hago hasta sin esterilla. No te precipites a comprarte cosas porque al final igual te estás gastando dinero innecesario y después vas a dejar la práctica porque no te ha gustado. Entonces primero prueba, asegúrate de que te gusta, de que vas a mantenerlo en el tiempo, de que quieres seguir haciéndolo y ya después pues ves el material que necesitas o que no. Vale, y el último consejo que os voy a dar es que vayáis a alguna clase de yoga si tenéis la oportunidad. Yo todavía esto no lo he hecho, voy a ir el jueves que viene a mi primera clase de yoga, porque en el polideportivo en el que hago crossfit, voy al gimnasio, en plan todo, pues también ofrecen clases de yoga y no había querido probarlas hasta ahora porque quería como tener una base, quería como poder seguir la clase. Yo creo que con lo que sé ya sí que voy a poder, estoy como bastante emocionada por esto, pero bueno, sí que me gustaría ir de vez en cuando como para aprender, corregir y ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? En plan, como lo que os he dicho, como nadie me guía en cómo hacerlo y luego yo misma pues creo que de vez en cuando tener una toma de contacto con alguien que es un profesional en esto y sabe mucho más que nosotras, pues en darnos a nosotras mismas esa posibilidad de aprender más y de seguir creciendo en lo que queramos crecer. Pero bueno, esto es lo que daré en otro vídeo porque no sé cómo me va a ir, si me va a gustar, si no, si volveré o no. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y también que os haya sido de ayuda, evidentemente. A mí me hubiera gustado mucho encontrarme con un vídeo así antes de empezar. No sé, estoy súper contenta con el yoga, la verdad pensaba que lo iba a dejar, sinceramente, como me ha pasado el resto de veces, pero no, es que esta vez realmente me apetecía hacerlo y como estoy viendo beneficios y que mi cuerpo me lo pide, en plan, es que mi cuerpo me lo pide, entonces ya pues es como que lo hago de manera inconsciente y no me cuesta nada ponerme. Y nada, esto ha sido todo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios y yo os contesto. O si preferís por Instagram, por mensaje directo también, os contesto siempre que puedo. Y nada, que por Instagram suelo subir como cada 2 semanas así un videito de cómo voy evolucionando. Así que podéis verlo por ahí. Y por TikTok seguro que también he subido algo.